Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de mariimeldacardona.com. Ya estoy por aquí en Miami, estoy en el aeropuerto. Todo me fue muy bien, gracias a Dios, en el viaje. Y aquí estoy en espera ya para irme para Newark. Me espera de este reenganche del vuelo. Entonces estoy leyendo Usted puede sanar su vida, de Luisa Hay. Y me gustó algo muy especial, y es precisamente aquí donde hablan de las relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones? Hay una frase que dice: todas mis relaciones son armoniosas. Sin embargo, estaba leyendo y dice la autora que nuestras relaciones son el reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, si tu relación con vos mismo es una relación conflictiva, es una relación de no amor, que no te tenés amor, no te tenés cariño, entonces pues vas a conseguir ese tipo de relaciones. Y hay algo que me gustó mucho, que es las relaciones tienen mucho que ver con nuestra niñez y la forma como nos trataban nuestros padres. Sin embargo, la autora también dice que lo podemos cortar, que podemos cambiar eso en la medida en que nosotros creamos conciencia. Entonces te invito a que reflexiones cuál es la relación que tenés con tus padres, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, o si tienes un grupo de liderazgo, si tienes un grupo de personas con los que estás trabajando y no te respetan, o sos vos el que no respeta, o se pasan los límites. En fin, son muchas cosas las que pueden pasar en estas tipo de relaciones. Entonces te invito, porque las relaciones son el reflejo de nosotros mismos. Entonces, por acá hay un ejercicio que me gustó mucho, dice: nuestras relaciones son ese espejo de nosotros, de nosotros mismos. Aquello que atraemos es siempre un reflejo, ya sea de nuestras cualidades o las creencias que profesamos respecto a las relaciones. Entonces, aquí hay un ejercicio que dice: durante un momento piense en alguien que haya en su vida y que le moleste. Describa tres características de esa persona que a usted no le gusta, que quiere verle cambiar. Ahora, mira profundamente hacia dentro de sí y pregúntese dónde es usted así y cuándo hace estas cosas. Cierre los ojos y dé ese tiempo de hacerlo. Después pregúntese si está dispuesto a cambiar de su pensamiento y su conducta estas pautas, esos hábitos y esas creencias. Aquella persona cambiará o desaparecerá de su vida. Así que sí, nuestras relaciones son un espejo, y si algo no te gusta de una persona es porque en el inconsciente eres así. Esto te sirve mucho en el caso cuando trabajas con el liderazgo. En este sistema de capacitación continua, nosotros en todo el año leemos 13 libros. De los 13 libros, trabajamos mucho lo que es la introducción a las relaciones con los demás. Si vos trabajas en equipo, si tienes un grupo de personas y quieres liderar, pues es muy importante saber cuáles son esas relaciones que tenemos para poder realmente trabajar en equipo. Porque hay una cosa que me he dado cuenta, y es que uno de los secretos en esta época es trabajar realmente en grupo, relacionándonos bien con las personas, aprendiendo a desaprender y a tener realmente liderazgo, porque juntos no vamos a ningún lado. Así es que si quieres trabajar en equipo, si quieres trabajar en un grupo de red maestra, en un grupo de mentes maestras, trabaja conmigo. Te invito a que formes parte de mi sistema de capacitación continua. Son 13 libros que nos leemos mensualmente, y nos reunimos todos los miércoles a las 10 de la noche vía online. Bueno, así que comunícate conmigo por inbox, y también te dejaré el link para tener acceso a más información. Nos vemos en el próximo video. Chao.